sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Estoy recién levantado, son las 8 de la mañana. Hoy quiero grabaros un día en mi dieta de esta cuarentena, ya que no sube ninguno y creo que es un tema que os va a molar, de cómo he mantenido la alimentación en cuarentena para el físico conseguir mantenerlo, mantenerlo, que es de lo que siempre os hablaba, de mantener el físico y no buscar mejorar en cuarentena, porque es muy complicado. Así que al lío. Mirad, por cierto, chicos, como siempre, mi CBD en la mesa de noche. No lo utilizo todos los días, pero para los días que no duermes bien o que te cuesta conciliar el sueño, es un arma bastante, bastante, bastante efectiva, que la recomiendo. Y como todos estos días, está haciendo unos días de mierda, está entero nublado, no sé qué era. A ver, ¿qué tío? ¿Ya has bajado solo? ¿Ni me has esperado? ¿Eh? ¿Qué haces aquí solo? Venga, vamos para abajo. Que tenemos que hacer el cardio, desayunar y la de Dios. Vamos, venga, corre. Vamos. Venga, comiditas, ternerita, venga, vamos abajo, vamos. Ahora sí, venga, corre, corre tus ojos, venga, corre. Si no bajo, no bajas, tío, venga, abajo. Abajo. Es lo primero del día. Me tomo la suple del cardio, que ahora simplemente estoy tomando muy poco. Estoy tomando 10 gramos de MAP con 2 gramos de LC, ¿vale? Nada más realmente antes del cardio. Más o menos unos 300-400 mililitros de agua. No tomo nada más ahora antes del cardio. Esto ya digo, es fase de mantenimiento, cuarentena. Tampoco buscamos grandes historias, ni mucho menos. Entre la fase de mantenimiento, es que es cierto que también bajo un pistón ligeramente con la suple. Una de las cosas que he hecho ha sido pasar el zumo de limón antes del cardio, junto con mis MAP y junto con mi acetilcolina carnitina, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo a nivel digestivo realmente ya sabéis que depende de la etapa, me suele costar comer. Entonces, el hecho de meter el zumo de limón con agua, que al final es un volumen de líquido, inmediatamente después del cardio con esa suple, me cortaba el apetito, o sea, me quitaba las ganas de comer para el desayuno. Entonces lo paso antes con la gran cantidad de ingesta de agua. Después del cardio tomo la menor cantidad de agua posible, la limito, por así decirlo, y la justa para la suplementación. Así en el desayuno no me interfiere y no me da sensación de pesadez o estar lleno, ¿vale? Así que lo meto delante junto con esto y vamos a hacer 30 minutos de cardio. Y esto ya sabéis, chicos, os lo he enseñado mil veces, la sucralosa química de farmacia original. Esto es la polla. No es de farmacia, ¿vale? Porque te preguntáis mucho, ¿qué farmacia la compra? ¿Qué cojones? No es de farmacia, lo llevo por el cachondeo. Es sucralosa pura, así que es 100% sucralosa, ¿vale? La podéis comprar en algunas webs de estas que venden un poquito a granel por producto. La podéis encontrar, no voy a dejar webs aquí. Venga, Pluto, vamos al cardio, tío. ¿Os podéis creer que el otro día me lo encontré bebiendo de aquí? Puse esta fuente, que os enseñé por Instagram cómo la arreglé, porque le metí un viaje y rompí toda la base y se me escapó el agua. La arreglé con silicona, no. Lo que sea, algo para acuarios. Y me lo encontré al Pluto aquí, bebiendo, metiendo el morro. Venga, sí, tío, eres un hacha. Vamos, corriendo. A ver cómo corre Pluto, enseñales, corre. Tiene como un botón de on que se tira a correr. Y bueno, chicos, estoy con la sesión de cardio del día. Estoy haciendo cardio 6 días por semana, todos los días, a excepción del día de pierna, ¿vale? Que está guay. Hago 30 minutos
Lo que sí que he hecho ha sido subir bastante la intensidad del mismo, me refiero. Os estáis dando cuenta que ya el paso es más o menos, coño, ligero. Intento coger las 115 pulsaciones. Hablar de las 130 en mi caso no las voy a coger ni de lejos, ni que vaya corriendo realmente. Tendría que correr bastante. Entonces intento mantener un ritmo bastante elevado andando, pero sin pasarme. La cosa es evitar todos los rebotes contra el suelo. El asfalto es muy duro. Y aunque ya esta batería es muy buena realmente, salir a andar casi todos los días te va a repercutir en a nivel de periostitis, tibias, tobillos, rodillas. Con este peso salir a correr todos los días es un suicidio realmente. Entonces lo hacemos de una manera sostenible a largo plazo, que lo puedas aguantar, y eso es andar a ritmo ligero, ¿vale? Pero sí, intentando elevar más o menos y conseguir cierta intensidad, una intensidad media, que lo que ello implica, pues intentar mantener ese ritmo ligero. Me estoy relajando porque estoy hablando a la cámara. Soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, pero me entendéis la idea, ¿no? Es que es un cardio que tú sales con tu música y sales a andar ligero. Esa es la idea. Incluso, como consejo, para seguramente haya entre vosotros gente que tiene más fondo, que tiene más capacidad y le cuesta más subir las pulsaciones, depende del atleta, muchas veces recomiendo la primera parte del recorrido incluso trotar un poco. Pero muy importante, si tenéis zonas en las que tengáis suelo de tierra, hierba o árido, donde realmente podéis trotar y esté ciertamente amortiguado, que no sea asfalto puro, porque lo que os digo, trotar el asfalto es un suicidio cuando ya tienes cierto peso y cuando buscas hacerlo a diario. Si mides 1,70 m y pesas 65 kilos, tienes unas zapatillas buenas, pues sale a correr todos los días. De esta manera, si mides 1,72 m y pesas 100 kilos, pues no puedes salir a correr todos los días por el asfalto porque te destrozas las piernas, básicamente. Entonces, como idea, trotar 3-5 minutos en lo que elevamos las pulsaciones, que se os recomiendo mucho a mis atletas, pero siempre que tengan, lo que digo, un suelo blando donde correr. Tierra, hierba, grava, algo que les amortigüe un poquito el golpe. Aparte, unas zapatillas más o menos como Dios manda, no las de 40 euros del Primark. Entonces, lo dicho. Nos metemos desde luego, el Pluto y yo vemos de todo. Mira qué sobada lleva, tío. Que no, Pluto, el colega está durmiendo, tío. Venga, vamos. La verdad que por aquí es una gozada, porque no nos cruzamos a ni Dios. Tampoco hay coches. El perro va suelto, va sin collar, porque estamos cerca de casa. Y lo dicho, ni Dios. Recogiendo un poquito. Me voy a tomar la parte después del cardio, ¿vale? Importante. Bueno, esto es, ya os lo he enseñado antes. El sol por ahí, ¿sabes? Mi armario era suple. Voy a coger los greens, voy a coger la glutamina. Entonces voy a coger también el probiótico y las enzimas digestivas, que las tengo ya volcadas aquí en mi pastilla. Esto lo tengo que organizar un poco, tengo un poco salvaje, pero bueno, lo que hay. Esto es lo que siempre tomo antes de desayunar. Bueno, no estoy metiendo NAC, ni SAMR, ni nada por el estilo. Estamos 100% recuperados después de tanto tiempo, así que no hace falta. Y que no lo he dicho, pero bueno, bastante estándar la toma estos dos. Un gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal. 100 kilos, 10, 100 kilos, 10. 75, 7,5, 7,5. 80, 8, 8. A correr en ayunas. Y como ya sabéis, chicos, me gusta siempre descansar un poquito, hacer una pequeña espera de 30 minutos aproximadamente, desde que tomo toda la suplementación que os he enseñado, los greens, la glutamina, el probiótico, las enzimas digestivas. 15 sería suficiente, pero bueno, lo suelo estirar un poquito. Media hora me parece lo ideal realmente. Y hago un poquito de tiempo, pues me pongo aquí, me relajo, miro el email, sobre todo el tema de los atletas, cuánto trabajo voy a tener para el día, cuánto no voy a tener, me pongo un poquito al día con los DMs y ya me pongo a desayunar, hago el desayuno y desayuno, ¿vale? Pero hoy, como tengo la cocina hecha una puta mierda, que la habéis visto, pues simplemente voy a ir, voy a recogerla, mientras me hago el desayuno, hago tiempo y desayuno, que mi desayuno ya veréis que es líquido, porque a nivel digestivo me cuesta bastante. A primera hora no tengo hambre, el resto del día voy desarrollando hambre, voy teniendo más hambre, pero a primera hora me levanto siempre inapetente. Y ya como me tira el zumo de limón ahora y mucho líquido, pues la lío por dos. Pero bueno, nada, voy a recoger y hacer el desayuno. Bueno, chicos, vamos a por el desayuno. Y ya sé que os he dicho que normalmente desayuno líquido, porque realmente me levanto sin hambre, pero bueno, tenemos editor, tenemos cámara, lo estrenamos hoy, va a estar grabando conmigo todos los vídeos de YouTube. Así que le está esperando para grabarlo todo bien. He hecho hambre, así que voy a innovar, voy a hacer un desayuno sólido, que la verdad lo prefiero. Cuadro mis macros y en vez de hacer el desayuno 56 o 120 en crema de arroz y un plátano, vamos a hacer con una parte sólida y los macros que me restan en líquido, ¿vale? Entonces, siempre cocino con aceite de coco, que tengo aquí la brocha,
lo que es para cocinar, para no se caliente el aceite, es más interesante utilizar una opción como aceite de coco, que un aceite de oliva virgen, que la mejor manera extra de primera presión en frío, la mejor manera de tomarlo es en crudo siempre, y no cocinado. Vale, chicos, para meter los carbos, en vez de meter toda la cantidad en avena o crema de arroz, voy a utilizar 3 rebanadas de pan, son 75 gramos de pan. Y me falta la parte de la fruta, que tengo un plátano estándar. El plátano estándar son 120-150 gramos. Esto es mini banano, así que estos serán unos 80 gramos, lo peso ahora. Vamos a meter, para la parte de la fruta que me falta, porque no tengo más plato, el banano, 92 gramos. Así que lo que voy a hacer es hasta los 120-130 gramos echar en arándanos. Me gustan más los naturales, pero bueno, como se ponen malos muy rápido, muchas veces tengo que recurrir a los congelados. Que los tiro directamente congelados y lo que tardo en hacerme los huevos están ya para comer. 130 gramos de fruta. Chicos, y este es todo el desayuno, ¿vale? Vamos a desayunar mis macros, perfectos, pero sólido, pues porque he estado haciendo mucho tiempo, tengo hambre, y eso que Frank prefiere comer, que coma sólido al líquido. Entonces, 3 huevos enteros, 3 rebanadas de pan de molde, un plátano de 90 gramos y 30-40 gramos de arándanos, con total 130-120 gramos de fruta, y la parte de proteína y carbohidratos que me falta, lo voy a meter en únicamente proteína, aislada de suero, como siempre, y avena, que ahora mismo estoy utilizando esta que me han enviado, que realmente tiene una parte muy graciosa que os quería enseñar, que bueno, que es lógicamente 100% para naturales, como yo, entonces... Listos, a comer. Y ahora, chicos, nos vamos a cascar una sesión de fotos estrenando editor. A ver, Pluto, Pluto, casa, cariño. No, tú no puedes venir hoy, que vamos a hacer fotos, tío. Venga para casa, entra, vamos. Venga, cariño. Venga, Pluto. Venga, campeón. Muy bien, tío. Luego vengo. Corre esa habilidad. Aleo. Dios bendito. Es un huracán, ¿verdad? Chaval. Bueno, chicos, ya habéis visto la peli, hemos ido a hacer fotos, hemos durado, ¿cuánto? 15 minutos como mucho, porque venía la lluvia padre. Creo que han salido 3 fotos buenas y que ya tenemos alguna foto para subir en Instagram. Hemos venido a la hora de almorzar, así que nada, vamos a hacer el almuerzo, vamos a dejar preparando la comida. Voy a intentar trabajar un ratito porque realmente me tengo que quitar el trabajo donde sea. Comemos, os enseño lo que voy a comer y seguimos con el día, chicos. Al lío, hacer el arroz. Vale, chicos, arroz listo, mirad. Al final ha salido el esquema. 400 gramos de arroz. He medido, estoy trabajando 40 minutos y ahora ya simplemente voy a dividirlo. Aquí voy a sacar 4 comidas, 2 comidas para cada día, para 2 días, los dos. Voy a dejar haciendo el pollo mientras se cuela el arroz, ¿vale? El pollo, siempre como yo, mi protein, ya sabéis que al final esto es, sobre todo los últimos modelos de hamburguesa, los últimos que han sacado, están que os morís, las de corral, las de pizza, son vicio. Yo utilizo las de corral porque tienen menos sabor, no me cansan porque como mucho, pero están buenísimas, recomiendo que las probéis, chicos, más de lo mismo.
Le pongo aceite como a la sartén, que es el que siempre utilizo para cocinar, absolutamente siempre. Con esto lo tengo reventado, ¿verdad? Mi cantidad de pollo que tengo son 170 gramos en seco, ¿vale? Antes de cocinar. ¿Por qué? El arroz siempre lo mido en seco también, antes de cocinar. Pero también es cierto que en función, para tener una medida más fiable de la cantidad de proteína que quieres comer, del pollo en este caso, también sería más lógico pesarlo en seco. El problema es que muchas veces difiere mucho el peso en seco del pollo. Entonces, la manera perfecta de hacer las cosas sería, lo más fácil es hacer todo antes de cocinar. El pollo, lo suyo sería pesarlo una vez después cocinado, porque cuando tienes pollo que metes 200 gramos y te quedan 100, porque es una mierda y lleva muchísima mierda para tener más agua y pesar más y vendértelo, por eso te lo venden a ese precio. Pero bueno, sí que es cierto que es más incordio, me dio una cosa antes y después. Yo las tengo pesadas, las burgers de mi protein casi no pierden peso, muy poquito, en agua al final lógico se deshidraten con el calor, pero pierden un poco, ¿vale? No pueden perder la mitad de su peso en agua. Entonces, prácticamente se me queda solo 180 y largos gramos después de cocinar, por lo cual es perfecta mi medida, son 200 gramos antes de cocinar, 170 después, ¿vale? Serían, me salen 180, 185. Y el arroz, siempre lo peso, absolutamente siempre lo peso, antes, ¿vale? Aquí 400, como os he dicho, que tengo 200 para un día en dos comidas, para hoy, y 200 para mañana en cada una. Mira, chicos, una cosa que me preguntáis un montón, que es, ¿y cómo sabes? Mis chicos a veces me lo preguntan, ¿cómo sabes el arroz después, si lo pesas antes? Pues lógico, si tú sabes que aquí tienes 400 gramos en seco, va a haber 400 gramos en seco, eches un litro, que dos litros, que tres litros de agua, porque el peso final va a depender del tiempo de cocción, de la velocidad de cocción y la temperatura, lógicamente, y la cantidad de agua que le eches. Entonces, simplemente, tú sabes que tienes aquí 400, puede pesar 1000, pero hay 400 en seco. Puede pesar 1500, pero hay 400 en seco. Entonces, simplemente, divides la totalidad en 4, que los tuppers sean iguales, de cristal a poder ser, de los de plástico, y cada tupper al final tiene que pesar lo mismo. Entonces, ¿cómo tendrá 100 gramos en seco de agua? No hay más, no es tan difícil, en verdad. Entonces, simplemente, lo pesas. Me queda casi esto como un canal de cocina. Despertar la feria dinamita, simplemente coger esto y remojarlo en agua, porque si se lo encuentra con todo pegado vamos a tener un lío gordo. Y lo que os he dicho, y ahora que cada tupper simplemente que pese lo mismo, es fácil. 1300, 950, 1019 y 983. Entonces simplemente pues más o menos ajustéis las cantidades de lo que os hace falta. 990 por tupper me ha quedado. De 990 caras, teniendo en cuenta que el tupper es de cristal, no sé cuánto pesa el arroz, pero bueno, cada uno tiene 100 gramos en seco. Súper fácil. Mira, chicos, lo que os contaba del pollo, de utilizar pollo de calidad, ¿vale? Yo digo, yo gasto mi protein porque son los que me patrocinan, me dan toda la carne y me gusta. Está muy bueno, la verdad, y sobre todo los últimos lotes son una pasada. Pero mira, lo que os digo, ¿cómo sé si la carne es buena? La carne está ya hecha, como podéis ver, está completamente hecha. Simplemente pongo el peso, mira, acércalo. Paramos, está en cero, ¿no? Entonces voy a coger dos burgers, hechas ya para sacar, 192 gramos. O sea, realmente es que no ha perdido prácticamente peso. Y esto ya, al tupper, y estas dos, al otro tupper. Comida 2, que esta la vamos a hacer ahora mismo, y comida 4, que esta la haré en la merienda, ¿vale? Voy a dejar preparada la mediodía también ahora mismo. Entonces, una para ahora y una para luego. Vale, chicos, pues todo listo, lo he hecho. Habéis visto el desayuno, esta es la comida que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer un pequeño break. Para almorzar, la comida del mediodía, 100 gramos en crema de arroz con 50 isolate, en batido, así hago sólida, líquida. La merienda sobre las 7 y media de la tarde, hoy es día de entrenamiento, ¿vale? Que es exactamente igual, 100 gramos de arroz con 170 gramos de pollo después de cocinar, o 200 en seco, depende del pollo que compréis. Y listo, vamos a hacer otras fotos, luego os enseño la cena y la recena que puse.
Vale, chicos, llevamos todo el día sacando fotos, nos hemos ido a las fotos de exterior, nos ha pillado la lluvia, hemos hecho unas cuantas fotos guapas en interior. Que todos los que me sigáis en Instagram, que si no lo hacéis, recordad, seguidme en Instagram, ¿vale? De Angelo-IFBBPro, seguidme por ahí, soy bastante activo, ya sabéis de lo que os hablo. Y bueno, hemos echado fotos en casa y demás, y ahora pues al final hemos merendado, nos ha dado la noche, son las 8:30, vamos a ir haciendo la cena y vamos a cenar juntos en casa. Así que nada, os explico qué es la cena, ¿vale? Lo primero tuvo algo de pan, y os enseñé que compré en el Oski, ¿vale? Que tenemos medio, es un pan de masa madre, que pesa 360 gramos, la mitad son 180, 160 gramos de pan son aproximadamente unos 80 carbogramos netos, más o menos, 80, 90, porque os hagáis a la idea. Vamos a coger algo de ternera de la nevera, aquí ya tengo lista de ternera, me gusta picarla siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque elijo yo la pieza que me pican, elijo yo la pieza que quiero que me hagan, no es una masa que vete a saber lo que lleva, entonces me inspira más confianza cogerla así, aparte no me gusta tanto la hamburguesa esa hecha, la prefiero así. Y vamos a coger, ya está, me estoy portando bien, también se han echado el queso los putos débiles, pero nada, le ponemos el de los fuertes. Me gusta siempre tostar, lo importante, así que nada, lo dejamos un ratito que se tueste y vamos preparando la quinta comida del día, con carbos por cierto. Vamos a poner un huevazo, porque ayer hicimos pierna y este hay que recuperarlo bien, así que vamos a darnos el capricho de poner un huevazo a la hamburguesa, con sal de Himalaya siempre, ya sabéis. No tengo ni salero para ello, pero bueno. Ya, por si no sabéis hacer un huevo a la plancha, si se hace un huevo a la plancha. Estaba pensando en ponerle el queso de los débiles, pero bueno, de los putos débiles para lanzarlo, ya sabéis cómo va esto. Rulo de cabra, le he echado muy poco y esto es casi dieta realmente. Tienes que quitarlo. Y como es una hamburguesa de estas con el queso de los putos débiles, pues la verdad que te la jode entera. Vale, chicos. Esta es la estupenda cena, como veis, 180 gramos en pan, que son unos 90 carbogramos netos, 80, 200 gramos en ternera en seco, que pasan a ser unos 180-170 después de cocinar, un pelín de queso los fuertes, que es simplemente anabólico, ya sabéis cómo es la cosa, y un huevo, que es huevo extra, no está en la dieta, pero bueno, me apetecía realmente, es un capricho light, no pasa nada realmente, ¿vale? Agua, cena, quinta comida del día, es día de no entrenamiento, ¿vale? Pero bueno, es que yo suelo mantener siempre las calorías, siempre que podamos las mantenemos. Vale, también es cierto que yo los días de no entrenamiento solía quitar, creo si no me equivoco, eran 80 carbogramos netos, pero bueno, ahora mismo con algún otro día me falta alguna comida, simplemente la compenso y ya está, ¿vale? Tenemos que hacer las cosas fácil, crear adherencia y realmente es la manera de ir adelante, ¿vale? Cena, la recena la tengo aquí lista porque ya sabéis que siempre me quedo frito en el sofá. La recena son 100 gramos de avena molida con 50 gramos en proteína isolate, ¿vale? Aislado de suero. Y luego lo acompaño unos 20 gramitos de nueces, ¿vale? Pero de la que me cene esto, voy derecho al sofá, son ya las 9, 9 y cuarto, con lo cual estamos ya un pelín cansados. Me quedaré frito viendo una peli, la recena y el sobre. Chicos, esta es mi comida y dieta de cuarentena. Ya veis que siempre como mucho, siempre intento trabajar conmigo y con todos mis atletas bajo la premisa de la mayor cantidad de comida posible a lo largo del día, por razones obvias, porque el principal material más anabólico que tenemos es la comida, es muy importante intentar mantenerla elevada siempre y cuando el atleta se lo puede permitir, las sensaciones digestivas sean buenas y la condición no se vaya a freír espárragos, por así decirlo. ¿Vale, chicos? Entonces, espero que os haya molado el vídeo, que os suscribáis, darle amor al vídeo, compartirlo con los colegas, enseñar cómo hay que comer en cuarentena a vuestros amigos, darle a la campanita, el like, lo que siempre os digo, es gratis, ¿vale? No cuesta nada y nos vemos en la próxima en 3 días. Un saludo, chicos.